Señor le quiso decir y nos quiso decir a través de esta aparición suya. Le dijo Jesús a Santa Margarita María, mostrándole su pecho y el corazón ardiente: he aquí el corazón que ha amado tanto a los hombres que no se ha ahorrado nada, hasta extinguirse y consumarse para demostrarles su amor. Y en reconocimiento no recibo de la mayoría, sino ingratitud. Es una expresión, una vez más, de amor por parte de Cristo, pero también es una queja, es una lamentación. Jesús le dice a esta joven religiosa, fíjate, mostrándole su corazón, ¿no?, como símbolo, por supuesto, de su amor, fíjate cuánto amo. Pero basta con ver la encarnación, el nacimiento en Belén, las enseñanzas, el riesgo que corrió al hacerlas, la muerte, la resurrección. Basta con contemplar el universo, no solo las fotografías que ahora nos brindan los satélites, sino una tarde mirando el cielo azul o con nubes, una puesta de sol, la belleza inmensa del mar inmenso. Basta con ver todo eso y leer algo de lo que dicen los astrónomos. Impresionante la multitud, los millones y millones de estrellas. Todo eso ha sido creado por un Dios que se ha hecho hombre, pequeño, nada. Un Dios que, por ejemplo, está de la forma más humilde posible, encerrado en una cajita a tu alcance, en el sagrario. El Dios que por amor se hace esclavo del hombre, siervo del hombre, que entrega su vida por amor al hombre. Eso es lo que le mostró el Sagrado Corazón a Santa Margarita María. Dios nos ama infinitamente. Podemos confiar en su amor. Pero eso no fue todo. Eso fue la primera parte. La que hemos escuchado con agrado. Le decimos como respuesta a su amor que confiamos en él, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Bien. Pero ¿por qué nos hemos olvidado de la segunda parte? Nadie habla de ella. Porque en esta primera aparición ya está contenido el resto. Dios te ama. Vale, estupendo. Qué bien, nos frotamos las manos. Ah, Dios me ama. Estupendo. ¿Cuánto me quiere Dios? ¿Puedo confiar en Él? Es estupendo. De verdad, y hay que hacerlo. Dios me ama. Contemplo la creación o contemplo la forma consagrada. Dios me ama. Qué bien, qué paz, qué consuelo en los momentos de angustia, de oscuridad, de miedo. Dios me ama, Dios me ama. ¿Y ya está todo ahí? ¿Y se ha acabado? Como Dios me ama, estoy tranquilo. Incluso puedo abusar de Dios, porque la confianza se ha convertido en abuso, en muchísimos casos. De hecho, se convierte siempre en abuso cuando falta la segunda parte. Decimos en español, donde hay confianza da asco, en el sentido de que muchas veces te portas mejor con los extraños que con los de tu casa. Pues así hacemos con Dios. Dios me ama, estupendo, vale, puedo hacer lo que quiera. Y no faltan sacerdotes que predican eso. ¿Cómo va a condenar Dios a una persona? Si yo no condenaría a mi hijo, yo no condenaría eternamente a alguien a quien amo. Se olvidan de que Dios es también juez y se olvidan de que Dios no condena a nadie, sino que uno se condena a sí mismo al rechazar el amor de Dios. Pero, en definitiva, el problema está en nuestra estropeada capacidad para responder al amor con amor. Amor con amor se paga, sí, pero nos quejamos de que los demás no lo hagan. ¿Lo cumplimos nosotros? Vuelvo a leer lo que le dijo el Señor a Santa Margarita, y se lo dijo después de haberle dicho lo mucho que quería al hombre, que era inmenso su amor.
en reconocimiento, no recibo de la mayoría, sino ingratitud de la mayoría. 9 de aquellos 10 leprosos curados, la inmensa mayoría, oiga, el 90%, no recibo de la mayoría más que ingratitud. Dios te ama. Y esta solemnidad del Sagrado Corazón te lo recuerda una vez más. Dios te ama. No tienes la salud que quisieras, el dinero que quisieras, el cariño de los tuyos que quisieras, incluso que tienes derecho a tener. Pero siempre tienes el de Dios. Ah, eso no te importa. Tú quieres que te quiera fulanito. Tú quieres tener dinero en el banco. Tú quieres ser siempre una persona joven y fuerte. Y eso de Dios, ¿qué te importa a ti? Bueno, pues a lo mejor a ti efectivamente no te importa, peor para ti, porque te quedarás sin una cosa y sin la otra. Porque por escupir al cielo no va a resucitar tu hijo, ¿eh? O no te van a llamar para darte un trabajo. Te quedarás sin hijo, sin trabajo y con el escupitajo que te caerá en la cara. Dios te ama. Alégrate. Tiene que ser la base de tu felicidad. Dios te ama. Pero por favor, de rodillas te lo suplico, en el nombre de Cristo te lo suplico, devuélvele tú algo del amor que Él te ha dado. Es tu ingratitud la que le hace sufrir. Es tu ingratitud la que quema las llagas de sus plantas puras, como dice ese precioso soneto castellano. Es tu ingratitud. Dios te ama. Dios nos ama y recibe, son palabras de Él, recibe de la mayoría solo ingratitud. Llevo toda mi vida haciendo una petición en el nombre de Cristo. Hay un pasaje del Antiguo Testamento que dice: quiero cantar en el nombre de mi amigo un canto de amor a su viña. Llevo toda la vida haciendo una llamada en el nombre de Cristo y tantísimos, la práctica totalidad, oídos sordos. Dios te necesita porque te ama. Dios te necesita. Dale tú su amor. Devuélvele su amor, aunque sea un poquito. Nunca le amarás como él a ti, pero devuélvele una parte de su amor. Dale tu amor, que es el amor que Él ha puesto en ti, es su amor, que se tiene que reflejar en ti como en un espejo, para decirle con obras, con el corazón también sangrante y ardiente: te quiero, aquí estoy, te quiero, gracias, te quiero, cuenta conmigo. Por favor, no digo que no pidas, pide, pero por favor, no pidas solamente, no te das cuenta de lo que le ofendes. ¿Cómo te sentirías tú si hubieras hecho por alguien una infinitésima parte de lo que ha hecho Dios por ti y solo se acordara de ti para volver a pedirte una y otra vez y volver a olvidarse de ti una y otra vez? Pues eso y mucho más es lo que le hacemos sufrir a Jesús. Por eso, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Pero también, Sagrado Corazón de Jesús, quiero con tu gracia que puedas confiar en mí.